Seguimos con un caso judicial que ha concentrado mucha atención en las últimas semanas. El psiquiatra Milton Flores finalmente fue condenado a 41 días de presidio remitido por plantación y cultivo ilegal de marihuana. Nos acompaña precisamente Milton Flores aquí en el estudio de CNN Chile. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted decidió ir a juicio evitando alternativas como una salida condicional precisamente porque quería abrir la discusión sobre este tema. Fue condenado, sin embargo. ¿Siente que de todas maneras valió la pena haber hecho aquello? Exacto. Esta situación, esta decisión de ir a juicio se enmarca en un proceso de trabajo, de investigación sobre materias vinculadas al funcionamiento humano y a partir también del tema de drogas. Nosotros hemos reconocido que a la base de los problemas de droga y tratando de ser muy integral en nuestra observación, hay un déficit perceptual. Entonces hemos explorado el uso de algunas herramientas que nos puedan ayudar a resolver ese problema. Ahora, ¿usted reconoce que violó la ley, tal como está escrita hoy en Chile? No. ¿Por qué no? Porque cuando uno tiene una mirada más amplia de la matriz jurídica, uno se da cuenta que hay un espacio donde está la Constitución ofreciendo y garantizando derechos esenciales. Uno de estos derechos esenciales es la libertad de culto, de conciencia, y la libertad de culto permite generar las condiciones para tener los ritos particularmente. Científicamente uno se da cuenta en este estudio de que cultivar lo sagrado de la existencia es algo pertinente y que está vinculado con la ciencia moderna. Ahora, yo entiendo la argumentación de que el Estado debe garantizar ciertas cosas, como por ejemplo el desarrollo espiritual que usted mencionaba, la libertad de culto, pero se entiende que todo eso es marcado en el cumplimiento de las leyes. No lo quiero equiparar, pero por ejemplo, un culto que validara los sacrificios humanos no sería permitido porque matar no está permitido dentro de la ley. Por lo tanto, guardando las distancias, evidentemente, el desarrollo del culto y la libertad religiosa debe atenerse a las normas, y se supone que según las normas hay que pedirle permiso primero al SAC para poder plantar. Las normas dicen que hay un principio de supremacía constitucional. Hay derechos esenciales, naturales, que son trascendentes en la identidad nacional, cautelados internacionalmente, que se han reconocido como necesarios de atender con mucho rigor para cautelar no volver a caer en miserias como las guerras mundiales. Después del 48, se estableció especialmente mucho interés en que el espíritu sea una materia que tiene que ser atendida y desarrollada para garantizar la evolución de la convivencia política y de toda la especie. O sea, esos elementos están presentes. Y cuando uno es profesional y es psiquiatra, tiene que administrar la realidad de manera muy pragmática. ¿Qué otras drogas más, según usted, ayudan al desarrollo espiritual aparte de la marihuana? Hay que distinguir, porque las drogas es un saco muy donde hay de todo. Y hay que distinguir los enteógenos. Los enteógenos son un cierto tipo de sustancias psicoactivas que tienen efecto sobre la percepción y que están utilizadas desde siempre, desde la sabiduría eterna, por los chamanes como en la medicina chamánica. Entonces, en ese contexto, estas sustancias tienen un efecto que, utilizado convenientemente, son un aporte, son una contribución, porque expande la percepción. Ahí tenemos la cannabis, la ayahuasca, el peyote, San Pedro. Hay una serie de medicinas naturales. ¿No, desde su perspectiva? Bueno, hay no legítimas, legales e ilegales. O sea, los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos, si no se usan la cocaína, el alcohol, o sea, hay drogas que efectivamente son complicadas, que producen depresión, que producen más bien oscuridad, por decirlo así, ¿no? Ahora, con esta lógica, con esta forma de racionamiento, la única manera en la cual sería legal y justificado consumir estas drogas sería en una búsqueda espiritual. ¿Qué pasa de alguien que simplemente quiere hacer uso recreacional, por ejemplo, de la marihuana? Lo que pasa es que el mecanismo de acción de la cannabis siempre es modificar la percepción. Dependiendo del estado de madurez del usuario, lo puede usar de manera recreativa, terapéutica o para cultivo espiritual explícito. Pero siempre a la base está la modificación perceptual. Lo recreativo, por ejemplo, una persona consume, expande su percepción, tiene registros del viento, del cuerpo, y se produce un alivio de la tensión. O sea, ahí hay una actividad espiritual, pero no asumida conscientemente por el sujeto. O sea, estas drogas deberían ser permitidas para todo uso y para toda persona adulta, por cierto, de acuerdo a la percepción de ustedes. Yo quisiera plantearle una cosa mucho más interesante todavía de mi perspectiva. Hoy día, si uno mira el tema de las drogas en Chile, con el narcotráfico, con el daño que produce, hay que pasar a tomar medidas maduras y prácticas. Hay antecedentes internacionales donde la legalidad de la cannabis
ha producido modificaciones, neutralización del narcotráfico, disminución de la violencia. O sea, hay medidas que pudieran ser muy inteligentes, pero se requiere una cierta madurez para aplicarla, para poder resolver problemas que son muy graves, lacras sociales, para resolver también el problema de muchos usuarios responsables que están siendo perseguidos. O sea, si esa medida se toma, se van a poder resolver ese tipo de materias de manera muy pragmática. Ahora, hablemos un poco del uso de la marihuana con fines terapéuticos, de calmar dolor en algunas enfermedades. Entiendo, usted corríjame si no es así, pero leí algunos papers de algunos doctores que decían que no es el fitoterapéutico, digamos, lo que es terapéutico, lo que realmente ayuda al dolor son, hay pastillas en base a marihuana, también infusiones. Quiero saber si eso es así o no, y ¿a qué puedo equiparar en el fondo respecto al tema de calmar dolor la marihuana en la forma correcta? Me imagino que no a la morfina, pero ¿a qué? Mire, tampoco un paracetamol. Primero para comprender el mecanismo de acción. Una persona que tiene dolor, que sufre dolor, normalmente focaliza su atención sobre la zona dolorosa. Cuando uno consume algún expandidor de conciencia, tiene la posibilidad de enriquecer lo que es registrado en su conciencia. Por lo tanto, el dolor se relativiza y se modifica la relación subjetiva del sujeto con el dolor. Es el mecanismo de acción que tiene. Además, la cannabis tiene muchos otros productos que también tienen efectos por sí mismos, aparte del efecto psicoactivo. Pero el dolor tiene que ver con una modificación de la relación del sujeto con el dolor. Y eso es muy interesante porque pacientes con cáncer, por ejemplo, tienen la posibilidad de experimentar su desequilibrio material desde otra perspectiva, cultivando la espiritualidad, abriéndose a una experiencia que incluso permite pasar por el trance de la muerte de manera mucho más digna. ¿No es también una justificación? Pues no lo he escuchado en su discurso y me gustaría escuchar si usted considera que es también una justificación. Aquí el tema sencillamente de la libertad individual para consumir cualquier producto que una persona adulta así lo desee, aunque sea dañino. ¿Usted cree que el Estado debería reconocer la libertad de las personas para consumir cualquier producto o cree que el Estado tiene derecho a establecer ciertas limitaciones sobre ciertos productos que son dañinos? Yo creo que las dos cosas en realidad, ¿no? O sea, me parece a mí que es importante cautelar los derechos esenciales porque son un ajuste cualitativo que no se puede comprometer. Sin embargo, evidentemente hay drogas tóxicas, evidentemente, como el alcohol, por ejemplo. Sin embargo, ¿el alcohol debería estar prohibido entonces su consumo? No, por eso que digo yo, hay todo relativo, deben incorporarse los dos criterios. Porque evidentemente lo primero es entregar la responsabilidad al sujeto para que haga. Sin embargo, no es llegar, sobre todo cuando uno tiene una mirada más espiritualizada, se da cuenta que lo individual no existe. O sea, si alguien se hace daño a sí mismo, le hace daño a todos al mismo tiempo. Entonces eso de que yo me hago cargo y me hago daño si quiero y tengo que reivindicar ese derecho, eso es libertinaje. Eso es no tener claro, digamos, que la realidad hoy día evidentemente nos muestra interconectados todos y cualquier cosa que uno hace para bien o para mal afecta al todo inevitablemente. Y eso es ciencia. Correcto. Día, ¿no? ¿Y quién define dónde está la frontera entonces entre los productos que generan ese daño social al que usted hace alusión y los que no? Porque hay muchos estudios también que dicen que la marihuana objetivamente provoca daños a la salud. Los antecedentes en relación a ese último punto. Hay 19 estados norteamericanos que tienen el uso terapéutico aprobado. El colegio médico en Chile también está proponiendo el uso terapéutico. Bueno, hay muchos estados en Estados Unidos que tienen permitido el uso de armas en forma muy libre, así que no sé si es el mejor ejemplo lo que hace Estados Unidos o lo que hace alguien respecto de que algo es bueno o malo. Son antecedentes que hay que tener en cuenta. Holanda, Australia tienen un criterio parecido. O sea, hay una tendencia. ¿Usted cree que la marihuana no provoca ningún daño a la salud? Yo pienso que la marihuana no es ni buena ni mala. Yo creo que el uso determina finalmente cuáles son las consecuencias. Eso es lo trascendente en mi concepto. Lo que no entiendo es que usted dice que usted se basa en su alegato diciendo que el Estado tiene que promover el desarrollo de los individuos y garantizarlo. ¿Qué pasa si a una persona entonces le hace mal la marihuana o cualquiera de las drogas que usted dice que hay que legalizar? ¿El Estado entonces estaría en un contrasentido porque no estaría ayudando al desarrollo de esa persona? Yo considero que los entiógenos, que es lo que yo le estoy planteando, son herramientas que tienen que ser utilizadas en un contexto. A mí me parece que eso es una contribución. Nosotros hoy día podemos hacer una lectura en salud pública y reconocer que la cannabis efectivamente ha sido una medicina usada intuitivamente en Chile. Hay muchos chilenos que la usan hoy día. Muchos chilenos y que la usan y no atentando contra la salud pública. ¿Usted tenía 120 plantas? Eran 4 plantas de 60 centímetros y 116 brotes de 5 centímetros en un almácigo. ¿Eran eso es lo que yo tenía. ¿Solo para uso suyo o usted le convidaba a algunas personas? Nosotros tenemos un equipo profesional que trabaja y que usa dentro de su perfeccionamiento
algunos rituales para conectarse con lo sagrado. Ese es el uso que nosotros tenemos, es un equipo social que trabaja. Pero entonces compartían entre varios, digamos, esta droga. Claro, es una responsabilidad que es compartida, evidentemente. No, yo soy el responsable, pero ahí la, yo no fui el que las planteé, por ejemplo, pero yo soy el responsable. O sea, aquí hay un equipo que asume ciertos riesgos en pos de la investigación, en pos de proponer respuesta a problemas que están todavía pendientes. ¿Y usted ha probado otras drogas? Exploratoriamente, sí. San Pedro, hongos. ¿Y qué ve usted de la gente que maneja lo que implica consumir droga? Yo planteo que esto tiene que ser en el marco de un proceso. Es como una intervención, es como una operación. O sea, aquí hay responsabilidades. Hay personas que consumen cannabis y no les pasa nada, bienvenido. Pero hay otras personas a las que sí les pasa, se les abre demasiado la conciencia, se angustian y experimentan momentos así dramáticos. Entonces, claro, yo creo que si las condiciones son las apropiadas, me parece que esa experiencia es legítima y creo que es pertinente. ¿Usted le recomendaría a un hijo, un hermano, un sobrino, se le viniera a pedir consejo, pruebo la marihuana o no? ¿Qué le diría? Si tengo un hijo yo y veo la realidad que tiene, la realidad social, y yo comprendo que el joven está requiriendo cauces más amplios y que como no los tiene, para drenar la atención, para aminorar el caudal, consume alcohol, fuma cigarro, yo sinceramente prefiero que consuma cannabis con su padre. Prefiere que consume... Creo que eso trae menos consecuencias, si se hace adecuadamente, que dejarlo al libre, hacerse el loco y dejar que el cabro consuma alcohol, fume tabaco. Yo pienso que eso hoy día es evidentemente un riesgo mucho mayor. Usted... Y hay que ser pragmático, o sea, hay que administrar realidades, no teoría. Siendo pragmático, después de esta condena, ¿usted va a seguir plantando marihuana? Nosotros vamos a estudiar la situación, todavía no ha terminado este proceso. Nosotros vamos hoy día a levantar un recurso a la Corte de Apelaciones porque nosotros consideramos que estamos haciendo uso de nuestros derechos. Y cuando eso se establezca, nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero, ¿cuál es su decisión personal? Digamos, usted tomó una decisión de principios, que era llevar esto hasta el final porque consideraba que quería imponer un principio y dejarlo en claro. Siguiendo con ese principio, usted, por lo tanto, yo va a intentar mantenerlo más allá. Voy a seguir trabajando mi percepción. Yo veré cuál será el mecanismo en virtud de los acontecimientos. Ahora, si los tribunales dicen que la última instancia judicial dice que usted no puede plantar marihuana, ¿usted qué va a hacer? Mire, le cuento lo que estamos haciendo ya. Hoy día hay una campaña a nivel chileno donde ya hay cerca de 15.000 personas que están en la misma postura que yo, que estamos presentando un recurso de petición al Tribunal Constitucional, al Ministro de Justicia, para solicitarle que se tenga en consideración nuestra realidad. Son 15.000 y somos muchos más las personas que tenemos integrado a nuestros proyectos vitales el uso de la cannabis, y creo que nosotros, siendo minoría, supuestamente, tenemos también derecho a no ser discriminados, porque aparece una opción legítima. Hoy lo que dice la ley es que el consumo privado dentro de ciertas circunstancias no está penalizado, pero sí todas las formas de conseguirlo, sea tráfico, porte, autocultivo. ¿Qué le parece cómo está hoy planteada la ley? O sea, un acto legítimo como el consumo, un acto preparatorio de él, no puede ser ilegítimo. O sea, si entramos a analizar la ley 20.000 no resiste un análisis epistemológico. La ley 20.000 le entrega responsabilidades a la droga es mala o buena, y le quita responsabilidad al sujeto para, como en el caso del alcohol, efectivamente el derecho regular la conducta del sujeto, no regular mágicamente que las cosas sean buenas o malas, porque eso hoy día no resiste un análisis inteligente. ¿A usted le parece que además de legalizarse el autocultivo, se debería legalizar también la venta libre de marihuana? Mire, yo creo que hay que despenalizar el autocultivo, y creo que las personas que prefieran que se les provea, tendrán que aparecer ciertos mecanismos para comercializar, para administrar eso. Me parece que eso debería ser correcto. Aparte de Fulvio Rossi, han habido pocos parlamentarios que reconozcan consumir marihuana u otras drogas. ¿Usted sabe más de otros parlamentarios que le hayan dicho, saben que yo consumo, pero no quiero decirlo? Lo que yo me atrevo a decir es que hay muchos parlamentarios que reconocen que el que quiere consumir cannabis está en su derecho, que el autocultivo es razonable. Eso, opiniones de muchos parlamentarios. Agradecemos al señor Milton Flores por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Muy bien, gracias a ustedes.